¡Éale! El chisme no duerme. ¡Hola! Con Chamonique. Chamonique, buenos días. Oye, ¿cómo que? A ver, tú acláranos por qué fuiste la primera en recibir esa camiseta de la selección nacional. Pues fíjense que fue un gran honor y orgullo, la verdad. ¿Por qué? No sé, solo Adidas se comunicó conmigo y me dice, tú vas a ser la primera en tener la camiseta de la selección mexicana de visitante. ¿Por qué la de visitante? Sí, porque ya me entregaron la oficial de la selección. Ay, y pues llegaron. Dato, pues ahí mándanos a una manguita. Llegaron con todo y cámaras. Dije, no manches, no me peiné. Ah, pero no importa. Porque tu chongo te identifica. Sí. Oye, ay, sí. Y arrancamos con la información del espectáculo lamentable que ayer confirmábamos y decíamos del fallecimiento del papá de Carlos Rivera. Ya se pronunció al fin en redes sociales. Sí, pues ya se despidió él en un mensaje que puso en sus redes, donde dice que pues nunca uno está preparado para despedir a un papá, y mucho menos a su mejor amigo, a su fan. Ah. Entre todo esto dijo que su papá tenía Parkinson. Ah, o sea que tenía un problema neurológico. Sí, entonces yo pienso que eso ha de haber sido la causa de un del infarto, porque dicen que falleció de un infarto. Uh-huh. Y pues lamentablemente, pues sí, nadie está preparado y menos él. Imagínense desde lejos, como comentábamos ayer. No, eso es lo que no me puedo imaginar. Sí, estas muertes son las que yo digo, todas duelen, pero cuando te llegan de sopetón son las que más te impactan. Oye, sí. De sopetón también que nos cayó ayer lo de Derbez. ¡Claro! Es lo que te iba a decir. Fíjate que ayer nos sorprendió con el comunicado a Alessandra Rosaldo, su esposa, donde nos dice que pues él pues sufrió un accidente y pues tiene que ser operado. Todavía no confirma si ya lo fue, pero que en unas horas iba a ser operado. A mí me comentaron, yo no sé, versiones. Cuéntanos. Una, que él tuvo un accidente automovilístico y se lastimó uno de sus riñones. La otra, dicen que él jugando golf se lastimó su hombro. Entonces, yo no sé. Yo tampoco no sé cuál es la historia. Para ser tan grave como dicen, yo creo que va más por la primera, ¿no? Ella dijo que no era grave, pero que sí tenía que ser operado. Que tenía que ser operado, sí. Pero también, si fuera algo tan sencillo como una operación del hombro, ¿para qué no dar un comunicado aparte? ¿No? ¿Sabes qué? Lo van a operar del hombro. O él salir a decir, oiga, me van a operar del hombro porque el comunicado lo saca ella. Le pegué mal al palo de golf, ¿no? El saco. Entonces, pues, al parecer... Es cierto. Al parecer sí tuvo un accidente, no lo sabemos, vamos a esperar a ver qué dicen, y si no, pues aquí sobran paparazzis que vayan a ir a balconearlo, así es de que, pobre, porque en Los Ángeles es lo que sobra. Era lo que te iba a decir, que se me hace muy raro que él, siendo una figura tan conocida en Los Ángeles, si tuvo un accidente vehicular, luego hubiera trascendido. Claro. Y eso es lo que se me hace raro, que hasta el momento pues no se sepa mucho, pero como ya sacaron pues este primer señuelo, de ahí la gente se va a poner a investigar. Ya va a empezar. Sí, exacto, pero pues bueno, ojalá y se recupere pronto, porque aquí en el comunicado dice Alessandra que sí va a estar un tiempo retirado de redes sociales. Entonces, volvemos a lo mismo. Se me hace raro que, siendo del hombro, tenga que retirarse tanto tiempo. O sea, a lo mejor no puede usar el brazo y no puede escribir. A lo mejor es el brazo derecho. No, sí, lo entiendo, pero la esposa lo puede grabar. Vamos a investigar. Y es que Alessandra, este fin de semana tiene presentaciones aquí en México. No sé si es en Monterrey o en Guadalajara, del 90 Pops Tour, donde ella es parte con Sentidos Opuestos. Entonces, ella dice, yo voy a seguir trabajando, pero ya no me pregunten. O sea, yo... Siento que se puso el guarache antes de espinarse. Sí, entonces, vamos a ver qué es eso lo que pasa. Ya es, no me pregunten, pero le van a preguntar. Exacto. Pero bueno, claro. Otra lamentable para los fans, lamentable para los fans de los Bukis, pues van a mover todas las fechas, porque recordemos que aquí en el Coliseo de Los Ángeles, en su presentación, el Chivo, al que le dicen el Chivo, pero su nombre es Eusebio. El que toca el bajo. Pues sí, se cayó, estaba así muy, muy emocionado, brincando. Oye, y bailando, y ¡zas! Que se le, como que se le resbaló la botita que tiene. Oye, que traía puesta. A mí me tocó verlo el sábado, andaba en silla de ruedas, empezó como... Sí. Y lo sentaron y todo, pero aún así, después como de 4 o 5 canciones se le olvidó y se andaba mueve. Es que la adrenalina, que la adrenalina te hace que no te duele en el momento, pero cuando te enfrías, ¡ay, cuídate! Y esas caídas, pues no es que le diga viejo, pero pues ya es una edad avanzada. Son peligrosas, con todo respeto, después de los 60 años, pues hay que cuidarse un poquito más. No, hombre. Si a los 40 es un buen, dímelo a mí, que me fui así, aterricé de rodillas y ya me anda
Sí, yo con mi ampolla, bueno, ya me andaba incapacitándome. Pero, ay, no, eso ya es pretexto. Pero bueno, chicos, pues vamos a esperar qué pasa con ojalá y no necesite cirugía y que esté todo muy bien y que solamente sea, sí, pues ahora sí que el golpe. Van a mover las fechas de Monterrey, Guadalajara. La de los Bukis, ¿ah? Sí, sí. Las tres. Así es de que, pues, y quien tenga boletos. Y la de la Azteca no lo van a mover, pero al parecer creo que van a hacer otra fecha. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, es que Topo es íntimo amigo. Oye, ¿y cómo está el concierto? Es casi el manager. No. El concierto está increíble. La ¿vale mucho es que la pena? Vale la pena ir a ver a los Bukis. Ok. Ay, vale la pena. Ah, y les digo, espérense, déjenme, les digo antes de irme, ¿qué? Que ellos tienen dos canciones que van a sacar próximamente y ya están en grabación. Ah, mira. Ay, Diosito. Eso es buena noticia porque quiere decir que, bueno, esos sencillos empezarán a sonar. Y no se retiran y van a seguir dando de qué hablar y muchos conciertos en puerta. Muchas gracias, Chamonix, gracias. Como siempre. Ahí mándanos la manguita, algún retacito. Ya nos vamos porque voy a ir a Disneylandia primero y luego me voy perra. A otro mandado, ¿eh? Ay, qué envidia, lugar más feliz del mundo. Recuerden seguir a Chamonix en @Chamonix número 3, Chamonix, para que nos digas ahí lo que te enteres de Derbez. Y de Miki, voy a ir a ver a Miki para ver qué hace. Ándale. No nos mandaste barbacoa, pero bueno, te mandamos un abrazo. Abrazo, Chamonix. Gracias por la información. Ella fue Chamonix con los espectáculos aquí en el show de La Mejor. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonix. Pero entretiene. Por si andaban con el pendiente. El